Bueno, nosotros te pedimos, Paola, en nuestras experiencias límite, de que vivieras una experiencia detectivesca de verdad en la vida real. Sí. Fuiste, y la verdad que fue bastante sorprendente todo lo que pasó, y así comenzó todo. ¡Ay, qué atroz! Como actriz he tenido que hacer muchos papeles, pero el de la comisaria Zanetti es uno de los que más le ha gustado a la gente, y a mí también, por supuesto. Por lo mismo fue muy impactante cuando a la mitad de la teleserie me mataron. Hoy día me están dando la oportunidad de revivir a la comisaria, pero siendo una detective de verdad. Aunque yo no tengo en absoluto la misma destreza que Zanetti, voy a ponerle empeño, aunque las armas y la acción no van para nada conmigo. Hola. Buenos días. ¿Cómo te estás? Al tiro inmediatamente. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, pues no sé. Apaga el celular. ¡No! Ya vamos a pasar. Ya. Hola, Vilches. Bienvenida a la Escuela de Investigación. Aspirante. Entrega toda su ropa. ¿Un año? ¿Tres años? Sí. Nunca pensé que la instrucción, o sea, para aprender a ser detective, había que estar como en este internado. Tres años, muerto rato. Me entrené bastante con mi armamento, o sea, con pistola, y lo otro fue mucho trabajar con los detectives, como en sitio de suceso, aprender a cómo se manejan las pruebas. También trabajábamos los textos, porque los guionistas escribían cosas y de repente está demasiado literal, y ellos tienen bastantes, varios códigos de palabras, sitio de suceso, un montón de palabras que yo tuve que aprender, que no tenía idea. ¿Polera? ¿Polera? Uso. Fui a cambiarse lo más rápido posible y nos encontramos cuando lo termine. Ya. Por favor. ¿Dame? ¡Qué susto! Pero son cinco minutos que pasa, si no es que le llamo a eso. No, lo que pasa es que me quedo chico. O sea, me quedo grande. ¿Yo qué? No fue por todo mía. ¿Seguro? Traidor. Me encantó, pero parece que es bastante más difícil de lo que yo creía, porque ahora me van a hacer instrucción como con deporte y todo, y... ¿Era más fácil en la serial? Sí, pues era más fácil en la serial, además que yo era la jefa. Todas las policías que conocí, súper femenina, obviamente yo, el personaje que hacía es teleserie, entonces usaba tacos y cosas así, pero las chiquillas todas guapas. Bueno, yo la veo un poquito relajada. Entonces, como esto es una disciplina táctica, tiene 3 minutos, a contar de ahora, para vestirse. ¿Qué pasa? Bueno, te vas a presentar durante el... Las armas que ellos ocupan en el... Entonces, toma el arma. Ya. De esta forma el arma, y esta otra mano para el apoyo. Ya. De esta forma. Esta es la forma correcta de tomar el arma. Tenemos un punto de mira. Sí. Y alza mira. Yo inserto en el disparador esta parte del dorso, la parte media de la primera falange. Yo antes de disparar respiro y mantengo la respiración. Cuando yo mantengo la respiración, comienzo a presionar suavemente, suave, 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 pum. No, súper claro. Soy seca. Cae un compañero. ¿Qué haces ahí? El equipo, tiene su entrenamiento para enfrentarse a esas situaciones. Si cae un compañero, ¿cierto? La protección primera es hacia el compañero. La otra situación, si nos enfrentan dentro de un domicilio, nosotros tenemos la oportunidad de replicar el fuego, responder el fuego ahí en el minuto, lo vamos a hacer. Hoy día termina, en este momento, la primera parte de tu entrenamiento. Ya. Así que vamos a hacer un...
un stop ahora, pero vamos a seguir con el tratamiento mío. Así que, hasta este momento, es la primera parte de tu entrenamiento como policía. Estoy... ¿Cómo has estado? Bien. Estoy pasando increíble. ¿Sí? Sí. ¿Va a ser aceptada ya en el grupo este, señor, o no? Falta todavía su ejercicio final y ahí vamos a... Este es un grupo elite. Paola, cuéntanos, ¿quién era este grupo que se había muy especializado? Es el grupo más especializado que hay en la Policía de Investigaciones. ¿Cómo te recibieron? Porque bueno, tú también un poco fuiste como una carta de presentación a través de la televisión del trabajo que ellos realizan. Y estaban súper contentos. La verdad, yo me sentí bien estrella porque había todo el mundo me decía, buenos días, comisario. El ego de la actriz. Maravilloso. Maravilloso. Pero ellos encontraban que lo habíamos hecho muy bien. Evidentemente que todos critican esta cosa como tan elegante que tenía la comisaria cinética, andaba con así unos tacos blancos, nadie puede. En realidad las chicas andan con pantalones porque... Andan más operativas. Sí, pues obvio, andan en lugares con mucha tierra, lugares peligrosos. Bueno, que Zanetti andaba entre trabajando y conquistando. Zanetti top. Difícil enfrentar tu próximo papel... Paola, después de haber dejado tan... Yo no lo sé, nunca me planteo esas cosas, Felipe. O sea, yo... Preguntas buenas mías. Estoy haciendo un poco. Un poquito, ¿eh? O sea, como, claro, el Washington o Luciano Bello. Claro. ¿Me entendés? Como... Y Washington, ¿qué? Washington, nunca había dicho Washington a Washington. Oye, claro, claro que como sí, yo soy periodista, tengo el... Me doy el lujillo de preguntar esto. Sí, pero está muy bien, entretenido eso. Te da una cosa más sabrosa. Creo que para ser una buena policía... Hay que ser ciertamente un poco periodista. Absolutamente. O sea, trabajan ellos la base, creo yo la base, además de la capacidad física y todo, es la observación.